Hola, hola, mi gente lindísima de este mi canal, Liz Smile Style. Yo soy Ludmila Reyes y hoy les vengo con unos pecados. Estos pecados no son de María, son unos pecados de Liz. Nada, he hecho unas compritas y se las quiero mostrar para que vean lo que he comprado. Un haul de compras hoy. Desde que le he cogido el truco a esto de ponerme unas pelucas con sombreros y gorro, desde que se lo vi a Yulava, pues lo estoy aprovechando, ¿eh? Comenzamos con el vídeo de hoy. Bueno, lo primero que les voy a mostrar son unas compritas corticas, poquitas, que hice en Maquillalia, ¿vale? En Maquillalia compré dos productos. Una niacinamida, que es de al 10% de Revox, que yo nunca he probado esta marca, jamás. Es la primera vez que la compro y fue porque una recomendación y un post que subió DB La Cosa en Instagram y me encantó y dije, voy a probarla porque como ustedes saben que a mí la niacinamida me encanta, pues voy a probar este producto y ya les contaré. ¿Vale? Y lo otro que me compré fue mi primera paleta de Revolution. Es increíble, pero yo nunca había tenido, es decir, me había comprado una paleta de Revolution. Tengo una que me enviaron de regalo en una compra que hice en Maquillalia, pero comprármela yo, una paleta, no. Y entonces me compré una que va muy con mi estilo de maquillaje natural, que de día a día, y es esta que ven aquí, que se la vi a Ratolina en un vídeo y la verdad es que la tenía ya hace tiempo en mi wishlist y no me había decidido y dije, pues me la voy a comprar porque estaba a 5 euros en Maquillalia, pero vi los swatches, me gustaron y dije, pues me la llevo. Y la verdad es que estoy muy contenta con ella, no la he probado ni nada porque quería mostrársela tal cual. Es la Velvet Rose de Revolution Reloaded. Esta, la verdad es que me gusta muchísimo la paleta, va muy muy, es muy yo y nada, la quise y aquí la tengo. Cuando la pruebe ya les daré mi opinión respecto a las paletas de Revolution porque mis amigas, mis colegas de aquí de YouTube me hablan muy bien de esas paletas y yo nunca había probado ninguna así completa que tuviera mates y tonos más satinaditos, pues nada, la probaré y ya les contaré. Eso fue lo que me compré en Maquillalia y con esa compra me regalaron esto. Nada, dice que es un jabón líquido natural de vainilla, relax. Y ya está, lo probaré y ya les contaré también en productos terminados. Ustedes saben que yo siempre les digo lo que pienso. Y ahora voy a pasar a unas compritas que hice en la farmacia el día que fui a comprar las pastillas del embarazo. Y son dos boberías. Este producto para las pestañas y las cejas, que ya se los mostré en un haul de compra también, que es de Elorca Cosméticos, una marca que yo no conocía. Y es un aceite de ricino específicamente para pestañas y cejas. Este. Ya gasté uno que creo que se los mostré o se los voy a mostrar en productos terminados. Creo que se los mostré, se los dejo para acá arriba. Y me encantó. Entonces aproveché que había, porque la última vez que fui a la farmacia no había, y me cogí dos, ¿vale? Esto lo compré en la farmacia. Y lo otro que compré en la farmacia fue un aromatizante, que la primera vez que se lo vi a la llave del baúl, a Silvia. Y es un aromatizante así de florecita, este. Así, cogí dos. Cogí este de fresas, de rosa fresca, este. Y cogí otro de frutos del bosque. Y la verdad es que estoy muy contenta con esa compra. Este aromatizante me encanta, me encanta, me encanta. Ahora, lo otro que compré, y esto fue en Yes Style, que también compré en Yes Style, pues en Yes Style me compré varios producticos, esta vez usando el código de mi querida paisana Yulava, porque así voy probando los códigos de todos mis colegas de YouTube, cada vez que hago una comprita. Entonces, nada, compré varias cosas que estoy loca por meter. Hay algunas que ya le metí el diente. No pude esperarme al haul porque yo estaba impaciente. Lo siento. Esta no la he probado, que es porque esta la compré para mi esposo. Y es esta crema de Centella Blemish Cream, de Centella, ya que es para pieles con tendencia acnéica. Esta cremita que está aquí. ¿Ven? Esta se la cogí a mi amado esposo, que ustedes saben que tiene su piel con tendencia acnéica. Aunque él ahora con su Advanced Jennifer Drancón le da igual lo que yo le compre, que lo único que quiere es. Pero bueno, viene así. La verdad es que tiene muy buenos reviews esta crema, muy buenos reviews. Pues nada, esta crema la compré
Y nada, mi esposo está esperando para que yo se la dé para probarla. Cuando termine ya le daré mi opinión. Lo otro que me compré, que sí probé ya y me dejó... No quiero decirles cómo me dejó, pero es que me encantó. Es esta crema de Aloe Something Sun Cream, que es una SPA 50 más PA más más de Kors, y es de una crema de protección solar de aloe. Me encantó cómo me dejó la piel, señores. Me encantó para debajo del maquillaje. Es la que llevo hoy debajo de este maquillaje, porque fue la que me puse esta mañana. Caballeros, qué maravilla esta crema. Esto es una maravilla, ¿eh? Este protector solar no te deja ningún velo blanco. Y además de 50, con un PA de más, más, más. Una maravilla. Yo le haré un review ya cuando lo use completo y vea bien. Pero es que la primera vez que lo usé me dejó tan, 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 tan in love, que hasta mi esposo quiere que yo le dé esta crema ahora, porque como él no usa protector solar, y mira que yo le he insistido para que use protector solar, y mira que le he insistido, mira, se me está saliendo aquí la presilla. Lo otro que me compré también en Yes Style fue una mascarilla de noche, una mascarilla nocturna que también estaba loca por probar, y también de la marca Kors. Kors RX, les pongo el nombre por aquí, ustedes saben que yo siempre les dejo los precios y todo por pantalla. Es una mascarilla de noche spa que tiene agua de arroz. Y ya eso a mí me llamó la atención. Los ojitos me hacían uy, 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 uy. Y me la compré. Es esta mascarilla que está aquí. Mírenla aquí. Ya la probé una noche y me encantó el resultado. Quiero seguir utilizándola para poder dar una opinión de verdad importante. Es decir, con un uso continuado de la misma. No, no quiero decirles ahora, ¡buah! Es la maravilla, ¿no? Hasta que no use el pomo completo no les diré. Pero me apetecía tener una mascarilla de estas nocturnas. Y esta de arroz me llamó muchísima atención. Además, vi las opiniones de la gente. Tenía muy buenas opiniones, muy buenos reviews. Por eso fue que me la compré. Y entonces, con esa compra, aquí está la factura de Yes Style. Con esa compra en Yes Style me regalaron varias cositas, ¿eh? Estoy muy contenta porque me regalaron varias cositas. Mira, me regalaron este tónico de centella de purito, una muestra, mejor dicho, una muestra de este tónico de centella de purito, que me viene muy bien para probarlo y saber si me gusta o no. Me regalaron también una muestra de este serum Rich Moist, que es hidratante para el día y la noche, de Clarins, de este serum que está aquí. Que muy bien, porque así lo pruebo. Me regalaron además con la compra esta mascarilla de la fábrica de Yes Style. La verdad es que la mascarilla me gustó mucho, la verdad. Mucho, mucho. Miren cómo tiene aquí para regularse si quieres que te quede un poquito más apretadita o si no. La verdad es que está muy bien. Me parece genial. Y además me regalaron también esta otra mascarilla de colágeno hidratante para la piel y relajante, que no la he probado, es de Pure Derm, pero vi su precio y es bastante costosa ahí en Yes Style. Esta mascarilla la probaré como siempre y ya les contaré mis opiniones en producticos terminados. Esa fue toda la compra que hice en Yes Style, ¿vale? Y con esa compra fue con la que me mandaron la camisa. Que les mostré la camisa de cuadro, tres formas de usarla del outfit que les mostré el vídeo en colaboración con Yes Style, que se los dejo por acá arriba para que si no lo has visto le eches un vistazo que creo que te va a gustar. Estoy embarazada, evidentemente, pero bueno, les puse los looks yo embarazada, pero para ustedes, ¿vale? Entonces, seguimos. Otra comprita que hice y fue en Druni. Todo lo que les voy a mostrar ahora lo compré en Druni, en varias compras, ¿ya? Pero bueno, una comprita grandecita que hice fue esta, donde me compré el serum Genifique de Lancôme. Lo compré para mi esposo porque, como ya les digo, está enamorado de este serum. Mírenlo aquí, es el de 50 mililitros. Mírenlo aquí, este serum. Que este serum tiene un precio original de 115 euros. A mí no me costó eso ni remotamente. A mí me costó 60 euros, como ven aquí en pantalla, 60 y pico, pero bueno, era un regalo para mi esposo porque él está ahora enganchado a este serum y yo dije, bueno, va a ser el capricho del mes, ¿ya? Y se lo compré, pero
La verdad es que yo, como ya bien les dije, les voy a dedicar un vídeo a este serum, ¿vale? Porque he investigado mucho sobre el tema, me he informado y quiero pasarles toda esa información a vosotras, porque es información que tenemos de nuestro lado y así decidimos si gastarnos el dinero, porque es un serum que cuesta mucho dinero, o no, ¿vale? Entonces, nada, se lo compré a mi esposo, le está encantado, encantadísimo. Desde que probó la muestra, se quedó in love y realmente la piel la tiene muy bonita, ¿eh? Las cosas como son. Entre esto, junto con la niacinamida, es que realmente la piel la tiene muy bonita. Ha mejorado mucho. Entonces, también me compré con esa compra, solamente por comprar ese serum, yo no lo sabía, ¿eh? Me regalaron estas mini tallas de Lancôme que se llama From Lancôme with Happiness. Que aquí vienen todas estas mini tallas que les voy a enseñar ahora, aquí adentro. Yo me quedé loca, entonces. Quería que yo les regalara las mini tallas también. Le dije, no, 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 no. Yo te regalo el serum. Las mini tallas me las quedo yo. Fresco. ¿No es verdad? Entonces, la primera que les voy a mostrar es Advanced Genifique Sensitive. Este. Que es una mini talla del Advanced Genifique, pero para pieles sensitivas, para pieles sensibles. Vienen cuatro mini tallas con esa compra. Me regalaron el Advanced Genifique normal. El que les regalé, el que le compré a mi esposo. Que una mini talla bastante generosa, 10 mililitros, porque las otras que yo tenía ahí eran de 8 mililitros. Esta es bastante generosa. Una mini talla de una cosa que estaba loca por probar, pero que no me atrevía yo a gastarme el dinero, porque como cuesta tanto, evidentemente, no. Y es el Advanced Genifique, pero el contorno de ojos, el serum de contorno de ojos concentrado. Este. Mírenlo aquí. Y la última mini talla es una crema alisante de ojos, que es también Advanced Genifique Joux. Esta crema. Una crema para los ojos. ¿Vale? Un contorno de ojos. Me dieron el serum y la crema. Maravilloso. Maravilloso. Cuando pruebe todas estas muestras, ya les contaré si me dieron ganas de gastarme más dinero o no. Yo le pido a Dios que no me den más ganas de gastarme más dinero porque estos productos son muy caros todos. Entonces, yo no sé si es bueno probar estas cosas o no probarlas nunca en tu vida. No sé qué les diga. En fin, nada, seguimos. Como dice mi amiga Hailey, la tagama es la tagama. Yo, como siempre, estoy con el tonto subido, no me hagan caso. Entonces, lo otro que compré también con esa, en esa compra en Druni, que fue la más grande que hice, fue una fórmula de Noruega que estaba rebajada ese día y es para talones agrietados. Y como Noruega, mejor dicho, la Neutrogena, Neutrogena, tiene muy buena fama, yo quería probarla porque realmente después del verano los pies se me quedaron muy agrietados por las sandalias. Y por andar en casa en chancleta todo el día, porque ¿a dónde fuimos en verano? A ningún lugar con la cuarentena, evidentemente. Por lo menos yo no salí de casa, pero bueno, tenía los pies, el talón, bastante agrietado. Entonces quería probar algo así, porque ahora con el invierno, las medias, ponerme la cremita, estoy segura que eso me va a mejorar, ¿eh? Entonces nada, la probaré y ya les contaré. Lo último, los últimos productos que me compré con esta compra, valga la redundancia. Fue una brocha que estaba loca por probar esta brocha, caballero. Esta brocha que está aquí, que es de Real Techniques, estaba rebajada en Druni. Y la verdad es que fui corriendo a comprarla. Que es la brocha para aplicar polvos, más resaltador, iluminador, etc. Entonces, estaba loca por probar esa brocha porque he oído muy buenas opiniones, sobre todo a Claudia M. Simal. Le vi que tenía muy buenas opiniones de esta brocha y dije, quiero probarla y nada, la compré y me salió súper barata. Yo, como siempre, les dejo los precios en pantalla, ¿vale? Es la brocha. También me pillé porque estaban rebajados y ya había probado uno, que por cierto, uno que tiré porque no sabía cómo sacarle la punta, caballero, y era con un sacapuntas, qué horror. A uno le pasa cada cosa cuando empiezan esto, en fin. Y son estos lápices de ojos waterproof de Bourjois. Tengo uno ultra black. Y el otro marrón. Estos dos. ¿Vale? Cogí el negro y el marrón. Porque es que estos lápices me encantan. Y el negro que tengo ahí está muriendo. Es un negro que me compré en Kiko, que está muy bien. Pero está muriendo. Entonces dije, estos de Bourjois, que ya los he probado y sé que son buenísimos, pues también me los compro porque estaban trabajados en Druni y aproveché. Cogí los dos. Maravillosos estos lápices, ¿eh? Y duran cantidad en la línea de agua, por lo menos en la mía, ¿eh? Yo les aconsejo que tienen la posibilidad de probarlos, los prueben. Muy buenos, por eso es que los compré. Con esa compra
Me regalaron tres cositas. Es decir, además de las mini tallas que me regalaron por comprar el Advanced Benefit de Lancôme, ¿ya? Me regalaron esta crema de Bioactive Skincare, una crema de día de Dr. Organic, esta, que no sabía ni que existía, no conozco la marca, no he probado nunca nada de esta marca, por lo tanto, cuando lo pruebe les diré. Y me regalaron dos muestras de perfume de hombre. Es como si supieran que las Vans era para mi marido y no para mí. En vez de mandarme muestras de perfume de mujer, me mandan muestras de perfume de hombre. Pues nada, me mandan este que es Coach New York para hombres, for men. Mírenlo aquí, ahí lo dice. Esta muestra. Ya cuando mi esposo las pruebe yo en productos terminados les digo si les gustó o no. Y esta otra del perfume de Loewe. Loewe solo Mercurio, que a él Loewe sí le gusta, por lo menos lo que ha probado, no sé esta línea específica, pero bueno, cuando él me dé su opinión yo se las doy como siempre en Producticos Termina. Y nada, eso fue todo lo que compré en la primera compra en Druni. Vamos a la segunda compra en Druni, que tengo varias cosas. La segunda compra lo que hice fue comprar unas cositas para mi bebé y otras, y unos desodorantes para mí. Los desodorantes que yo suelo usar son estos. Y el pack me salió en 1,90€, que es el desodorante Dove, que a mí me encanta porque no da ni mal olor ni nada. Yo con los olores soy bastante quisquillosa. No me gustan los malos olores. Y este desodorante, como me funciona tan bien, siempre repito con él. Yo uso el que es en rolón porque es el que mejor me funciona a mí. Pero conozco gente que también usa Dove y lo usa en spray, por ejemplo, la nube de Juani, y le funciona súper bien también. Entonces, este desodorante, por eso lo compré. Y además compré para mi pequeña Mari, que llega pronto, con la gracia de Dios, esta crema para el pañal de Weleda, que es una marca que me recomendaron, que calma y protege el culito del bebé. Esta crema que estaba rebajada en Druni, aproveché y dije, pues aprovecho y me la compro. Compré una sola para probar a ver si a mi bebé le sienta bien, pero creo que sí porque leí muy buenas opiniones al respecto, ¿vale? La otra crema que compré fue esta crema facial hidrata y protege también para el bebé de caléndula para cuando hace mucho frío. Echarle y vi muy buenas opiniones también. Y lo otro que compré también de Weleda es el gel para duchar al bebé. Yo le echo muy poquito porque como es un bebé pequeño, una recién nacida, pues es un 2-in-1, champú y gel de ducha. Limpia y cuida suavemente la piel del bebé. Y entonces nada, estas tres cositas las compré para cuando llegue mi bebé, mi Mari linda. Entonces nada, estoy muy contenta porque Weleda es una marca cara y aproveché la oferta en Druni, ¿eh? Estoy muy contenta. Y tengo dos compritas más en Druni. Que ya están hasta en su caja, ni las he sacado. Compré por primera vez, que estaba loca por probar, que se lo había visto a varias de mis colegas en YouTube, y es la bruma energizante facial de detox de Naobai, esta. Que lo que me llama la atención es que este formato viene en un color, yo siempre la he visto como más violeta, y esta viene más blanca. No sé por qué, aunque aquí dice que se vence el 9 del 2023, así que vencida no está. Pero viene más blanca, me llama la atención eso. No sé. Pero bueno, es la bruma esa de Naobai que todo el mundo dice que es buenísima. Pues nada, la probaré, ya les diré. Voy a cambiarle del flus-flus porque me dijeron que era muy de escupir. Entonces a mí como no me gusta eso, me gusta el flus-flus más, más suave. El flus-flus, ¿saben qué cosa es? No, el... Ahora no me acuerdo, eso mismo. Lo cambio de pomo y ya está. Y además me compré con la bruma dos esmaltes de Obi que estaba loca por pillarme. Que son estos dos, se los enseño los dos. Que es como un marrón borgoña, así una cosa, un marrón rojizo. Esta que me encanta. La verdad, estaba loca por pillarme. Y el otro es como un marrón, no, un beige más claro, así. Los dos me encantan. Ustedes saben que yo estoy a muerte con Opi porque, miren, yo me pinté las uñas el domingo pasado. Hoy es domingo y miren cómo yo tengo las uñas. Como nueva. Solo se ve desgastada esta parte de la puntica así y el crecimiento, que se nota el crecimiento de las uñas. Lo demás está perfecto. Yo estoy enamorada, sinceramente. Eso es el mejor descubrimiento que yo he hecho. Miren aquí. Con esa compra en Druni me regalan esta mezquita del serum de Revolution Skincare de 5% de cafeína más ácido hialurónico. Una. Y me queda la última comprita que hice en Druni. ¿Ya? Que mírenla aquí. En su caja todavía también. Ni me acuerdo lo que es. Compré
Esta exfoliante, feeling exfoliante de Bioten, que estaba rebajado y quería uno así antipolución y no sé cuántas cosas más. Quería uno así para probarlo, ya. Y como lo vi rebajado, dije: esta es la mía, porque ya el mío se me estaba acabando. El mío que yo estoy usando, el de Yves Rocher, se me está acabando. Entonces aproveché y me compré este para probarlo y cambiar y darle una opinión de otro. Vi muy buenas opiniones de este exfoliante de Bioten. Y además me compré esta cremita, que estaba loca por comprármela, porque desde que probé una muestra que se las mostré en los productos terminados, se las enseñé y les dije que si tenía posibilidad de comprarla, la iba a comprar. Es esta crema de noche de leche de cabra de Siaja. Yo probé la muestra, estuve 2 días usando la muestra y la verdad es que me encantó cómo me dejó la piel. Pues nada, la pillé ahora en oferta y aquí está. Voy a empezar a usarla porque mi crema de noche se me está acabando. Y es la crema que yo uso, la Visibly Difference de Elizabeth Arden. Vamos a ver si esta está a la altura. No, aunque esta crema es económica, pero realmente me gustó mucho cómo me dejó la piel. Sinceramente, noté diferencia usándola. Es decir, cuando la usé, noté algo diferente. Por eso me la compré. Y con esa compra me regalaron dos cositas. Me regalaron esta muestra de la crema regenerativa de noche de Anne Moller. Esta, que ven aquí. Y me regalaron esta muestra del perfume de Valentino, de New Eau de Parfum. Esta, lo probaré. ¡Wow! Nada. Esto ni lo había abierto, imagínense ustedes. Pues nada, probaré esto y ya les diré mi opinión. Y nada, mi gente, hasta aquí el haul de compras de este mes de noviembre. Espero que, como siempre, les haya gustado mucho el vídeo. Déjenme sus comentarios si han usado alguno de estos productos. Me encantaría saber si alguno lo han probado y que me digan su opinión si le funcionó o no. Porque ustedes saben que a mí me encanta el chisme, como dice Wehaley. Nada, las quiero muchísimo, mi gente lindísima. Gracias de corazón por ser parte de este canal. Y estoy siempre muy contenta de tenerlos a todos ustedes ahí conmigo. Gracias. Chao.